Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy os traigo la beta de Halo Infinite. Bueno, este juego, el multijugador, es free to play y la beta ya se puede jugar desde hoy hasta el 8 de diciembre, que se lanza lo que es la campaña, que vale 59,99 €. Podemos jugar tanto a través de la tienda de Microsoft como a través del portal Steam. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a probar el multijugador, a ver qué tal está. Bueno, el juego tiene unas reseñas bastante positivas. Yo no he jugado a un Halo en la vida, sí que lo conozco, pero no he jugado nunca, o sea, no lo he probado nunca, no sé de qué va. Espero que esté bien. Yo, la verdad, por lo que he visto por encima, tiene pinta de que va a ser una pasada. Pero bueno, €60 me parece una barbaridad para un juego así. Bueno, espero que el multijugador merezca la pena. Y nada, vamos a probarlo a ver qué tal está. Y ya sabéis que soy muy malo con este tipo de juegos. A ver qué pasa. Bueno, aquí estamos en Halo. Y nada más que nos permite esta beta jugar en multijugador. Así que vamos a probar el multijugador. Campamento militar de bots, vamos a probarlo. Jugar. Buscando. Conectando con el servidor. Bueno, no he jugado nunca ningún Halo, así que espero que no sea muy complicado. Voy a jugar con mando de Xbox, claro, por supuesto. Estamos jugando un juego de Microsoft, de Xbox. Pues tiene que estar bien optimizado, ¿no? Bueno, esta beta nada más que nos va a permitir jugar el multijugador. Así que vamos a analizarlo un poquito y a ver qué nos sale. Pues de juego, claro. Y cargando mapa. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Senda de la espada de energía despedaza a los enemigos cercanos. Muy guay. Pura magia. Asesino fuego real. Ahí estoy yo. Consigue más habilidades que tus adversarios para ganar. Bueno, me gusta. Buah, qué mal se maneja con el con esto, ¿eh? Claro. A ver, vamos a cambiar a ratón y teclado. Vale, así. Parece que vamos mejor. Sobre escudo disponible. ¿Dónde se han metido todos? Recoger. Se juega muchísimo más fácil con el teclado y con el ratón. ¿Hay mapa? ¿Dónde están? Por ahí. Pero si por aquí no hemos pasado ya. Mi flower. Poca munición. ¿Por qué he cogido esto? Buah, qué malo soy, tío. No tengo arma. Dame eso. Ahora. Vamos. Sobre escudo en camino. Por
¿Dónde están? ¿A la vista dónde? Madre mía, no me he aclarado con este juego, ¿eh? Sobre escudo disponible. Es un plano, un mapa totalmente pequeño, ¿no? Vale, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ah, me han matado, claro, si es que eres muy malo, tío. 4, 3, 2, 1, venga, va. Venga, vamos allá. Vale. Qué bien huele el material nuevo siempre. ¿Dónde están? Vale. ¡Ah, tío! ¿Por qué? Bueno, pero ya voy subiendo de puntuación. Pincho disponible. Pincho disponible, no tengo ni idea de qué es eso. ¿Y esto qué? ¿Hay tiempo o qué? Vale, Azalmir está ahí quietecito. Vale, he visto uno pasar. Vale. ¡Mierda, que me he quedado sin munición! ¡Ah, tío! ¡Puf, qué mal! Es que juego fatal. Fatal, fatal. Venga, va. A ver si me aclaro con esto. ¡Acho, tío! ¡Que dan patadas! ¿Cómo das patadas? ¿Me lo explicas? Pero bueno, en primer lugar veo una putada el hecho de que se me confundan los controles del mando de Xbox, que es que lo voy a desenchufar porque es que me está perjudicando un montón. Que vienen por aquí, que vienen por aquí. ¿Quién? Espartan enemigos aproximándose. Vienen los objetos potenciadores. Bueno, ¿y esto? ¿Alguien me puede explicar? Los objetos potenciadores han llegado. ¿Y dónde están? Vale, lo tengo encima. ¡Ah, mierda! Me he caído y me he matado. ¡Puah! Ya tenemos el equipamiento.
5 minutos, tío. Ahí está. En estado puro. Ahí está. Uah, si es que es imposible, tío. Es imposible. Uf, pues parece que le voy pillando un poco más el tranquillo. Pero solo aparece. Sobre escudo en camino. Aún no sé ni cómo tirar una granada. Sobre escudo disponible. Que ese de los míos. Vale. Oh, este es mío. Es mío. Es mío. Poca munición. No, poca, ¿cómo que poca? Recarga. Espectacular. Buah. Bueno, pues he jugado fatal. Fatal, pero bueno, es la primera partida. La primera vez que juega Halo. ¿Y qué me ha parecido? Pues me ha parecido, pues, pues, no sé, como Valorant, como otros cuantos shooter que hay así, ¿no? ¿Aporta algo nuevo? ¡Puf! Yo creo que no. Bueno, gente, pues hasta aquí hemos probado el multijugador de Halo, la lucha con bots. Y la verdad es que el juego no aporta... Bueno, no sé, hay cosas raras. La verdad es que he tenido que desconectar el mando de equipo porque me estaba creando conflicto y no me dejaba jugar bien. Hemos jugado de pena, pero vamos, es que yo soy muy malo en este tipo de juegos. A mí me va más construir cosas. ¿Qué puedo decir? Pues que no veo nada nuevo en este juego. O sea, un juego de 60 pavos y en el multijugador, y es que no veo nada. Es que esto lo tenemos en otros juegos también. A lo mejor esas patadas voladoras y todas esas cosas y los escudos, es que al final yo me he hecho un cao mortal. No me he enterado de la mitad de las cosas. ¿Qué es entretenido? Sí. ¿Que está en castellano? Sí. ¿Que es gratis, free to play? Sí. Bueno, pues habrá que dar una vuelta de tuerca. La verdad es que no creo que siga jugando, porque tengo una lista de videojuegos en cola para jugar bestial y no me da tiempo a todo. Pero bueno, la verdad es que está bien. Si te gusta la serie Halo, pues a la biblioteca. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si te ha gustado el vídeo y te gusta lo que hago, pues lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, porque me ayudas un montón, sigo creciendo y sigo subiendo contenido. ¿Cómo te suscribes al canal? Pues pinchando aquí. Además, si quieres ver un vídeo súper chulo que te recomienda YouTube, pues mira, aquí te lo pongo. Y lo dicho, dejadme un comentario, decime qué os parece este juego. Tener en cuenta de que no es mi género, que yo soy muy malo, que a mí me recuerda mucho a Valorant y al Warzone y a todo este tipo de juegos de multijugador de pegar tiros. Pues me hacen todos iguales. Y que no veo que aporte nada, pero bueno, eso me lo perdonáis. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Bye, bye.